Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, te doy la bienvenida a Todo Tiene un Porqué en la Televisión Pública. Hoy vamos a ocuparnos de un tema de informática. Vamos a hablar de un desarrollo tecnológico sin el cual nuestra vida cotidiana hoy, en 2020, parece realmente impensable. Vamos a hablar de computadoras, de la evolución de la computadora. ¿Cómo fue que surgieron los primeros sistemas analógicos de la computadora? ¿Cómo eran esos artefactos? ¿Quién y cuándo creó la primera computadora digital? ¿Cómo fueron los antecedentes de Internet? ¿Qué es eso que llamamos inteligencia artificial? Son solo algunas de las preguntas que vamos a responder hoy, porque la idea es contarte la evolución de la computadora. Y para eso ya voy a convocar a nuestro primer invitado. Hoy nos visita Guido de Caso. Guido es doctor en ciencias de la computación. Es profesor de Sistemas de Información y Tecnología en la Universidad Di Tella. Fue investigador becario de CONICET en Ingeniería de Software. Participó en congresos y revistas de alcance internacional y fue premiado internacionalmente por Microsoft Research. ¿Cómo estás, Guido? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juan? Todo bien, muy bien, gracias. Gracias por venir. Contame, ¿cuándo se puede decir que surgió la primera computadora? Bueno, hay muchos elementos digamos, primitivos que si bien no eran computadoras, se podría decir que son como los dinosaurios o los antecesores a la computadora, que vienen incluso desde Grecia antigua. Ya se conoce que los griegos tenían mecanismos para poder rastrear los astros en el cielo y asistir a la navegación. De hecho, uno de estos mecanismos lo hallaron en un naufragio en el año 1900 y fue increíble porque tenía unos 30 engranajes, o sea, era un mecanismo realmente complejo. Estamos hablando del siglo II a.C., o sea, realmente muy, muy antiguo. Pero bueno, hay otro tipo de mecanismos de cómputo también, como por ejemplo el ábaco, que es universal en un montón de culturas. Y siguen usándolo los nenes en la escuela primaria, ¿no? Cuando están empezando a contar. Te propongo que veamos un informe que tenemos justamente para hacer este recorrido hasta, no te digo la actualidad, pero casi desde el ábaco hasta las calculadoras mecánicas. El ábaco es muy probablemente el primer dispositivo mecánico de contabilidad que se creó y usó en la historia. Se estima que su origen es babilónico y que tiene unos 5.000 años de antigüedad. Durante mucho tiempo fue importante en el comercio y en cierta manera es el ancestro de la calculadora moderna. Se lo usaba para hacer cálculos matemáticos como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, extraer la raíz cuadrada o la raíz cúbica. Es un artefacto sencillo que se compone de un marco rectangular con una serie de cuentas atravesadas por varillas. Estas se deslizan y según la posición que ocupen se representan las unidades, decenas, centenas, etc. El ábaco, usualmente bajo la forma de una gran tabla de cálculo, se empleaba en toda Europa durante la Edad Media, así como en el mundo árabe y en Asia. A pesar de su gran capacidad para representar y almacenar datos, lo cierto es que no se lo puede considerar una computadora, ya que, entre otros aspectos, carece de un elemento fundamental de esta tecnología, el programa. Sin embargo, puede ser considerado como un antecedente de la calculadora. Alrededor del año 1500, Leonardo da Vinci realizó varios apuntes para la confección de una sumadora mecánica. Más de un siglo después, hacia 1623, el alemán Wilhelm Schickard construyó la primera máquina de calcular. Esta empleaba un complejo sistema de varillas y engranajes que mecanizaba las operaciones que antes debían realizarse de forma manual. No se conserva ningún modelo original de esta máquina, pero se usaron los diseños del autor para construir réplicas. Sin embargo, quien pasó a la historia como creador del primer ingenio calculador fue el filósofo y matemático francés Blaise Pascal. En 1642 confeccionó la primera sumadora mecánica que se llamó Pascalina y que funcionaba con un complicado sistema de engranajes y ruedas. Se trató de un artefacto que solo realizaba sumas y restas. En 1671, el alemán Gottfried Leibniz creó otra sumadora mecánica cuyo diseño concluyó definitivamente en 1694. Se la conoció como la calculadora universal o rueda escalada de Leibniz. Era capaz de realizar sumas, restas, divisiones y raíces cuadradas. En estas calculadoras mecánicas, los datos se representaban a través de la ubicación de los engranajes. La información se introducía manualmente, estableciendo dichas posiciones finales de las ruedas de modo similar al que en la actualidad empleamos para leer las cifras en el cuentakilómetros de un automóvil. Estos avances permitieron el desarrollo de nuevos artefactos mecánicos que permitían hacer cuentas. Sin embargo, no fue hasta 1961 cuando se creó la primera calculadora totalmente electrónica. ahí estamos, en la década del 60 del siglo pasado. Guido, ¿quién inventó las tarjetas perforadas? Bueno, a ver, para pensar en tarjetas perforadas hay que remontarse incluso antes. En el siglo XIX, principio del siglo XIX, surge lo que es el telar de Jacquard, que fue en plena revolución industrial. Surgieron los telares a vapor y se le ocurre esta idea al hijo de un organillero, en realidad era un bullón, era el hijo de un organillero, esta idea parecida como si fuera la cajita de música, esas cajitas de música que suenan con estas ruedas dentadas. Dijo, bueno, si una cajita de música puede hacer algo automáticamente, ¿por qué no hacer lo mismo con un telar? Entonces estas tarjetas perforadas, que no eran ni más ni menos que un cartoncito con algunos agujeros en lugares específicos, las agujas del telar pasaban o no pasaban según las posiciones de estos agujeritos, y eso generaba ciertos patrones o entramados en el telar. O sea que ese fue el primer uso de las tarjetas perforadas. Sí, sí, algo completamente alejado de lo que era la computación, pero bueno, tenía este elemento de que eran programables, ¿no? Porque los operarios de estas telares podían elegir qué tipo de tejidos hacer, entonces se podría pensar en ese telar como una primera máquina programable primitiva, digamos, del siglo XIX. ¿Y qué aportes sumó, aportes teóricos, el desarrollo computacional? Bueno, las tarjetas perforadas permitieron muchos años después ser la primera forma que tuvimos de comunicarle a la computadora qué es lo que queremos que haga. Las primeras computadoras digamos, en el siglo XX, usaban tarjetas perforadas para determinar el programa. Por ejemplo, si se quería hacer un cálculo de una trayectoria de alguna bomba, o si se quería hacer un cálculo de un polinomio o de alguna otra cosa, esa programación se indicaba a través de una pila, o a veces muchas cajas grandes de zapatos, de muchísimas tarjetas perforadas, y esa es la que se usaban. Y en este caso, lo que pasaba o no pasaba por el agujero, ¿qué era? Porque ya no era una aguja. Claro, bueno, eran lectores ópticos que podían determinar si había o no un agujerito, digamos, en algunas partes. ¿Qué tiene que ver en esta historia Charles Babbage? Bueno, Babbage es un matemático inglés también del siglo XIX que tenía, él estaba como muy obsesionado con las tablas de logaritmos, las tablas de senos y cosenos, que era la forma en la que antes se calculaban estas cosas. Había libros que todavía existen, y yo los he usado, incluso no soy tan viejo, pero tienen los distintos logaritmos que se usan para hacer cuentas. Por ejemplo, no sé, si uno quiere calcular cierto número, lo va buscando. Pero se hacían a mano, y esos libros tenían errores porque estaban hechos por personas que podían equivocarse, y él estaba obsesionado con la idea de hacer estos libros de manera automática. Entonces diseñó una máquina que era una mole de decenas de miles de engranajes que podía calcular estos libros de manera automática, y hasta como que los imprimía de alguna manera primitiva, de manera completamente automática. ¿Eso fue la máquina analítica? Claro, la máquina, en realidad él inventa primero la máquina diferencial y después la máquina analítica. La diferencia, las dos invenciones son de él. Son de él, pero hay que tener en cuenta que él era quizás más visionario que lo que podía construirse en la época. En ese momento era extremadamente caro la construcción de piezas de relojería que necesitaba, y no la logró llegar a construir, ninguna de las dos. Sí pudo construir pequeñas versiones prototípicas, pero nunca el desarrollo completo. Pero en el siglo XX, para celebrar los 200 años de su nacimiento, se hizo un proyecto tanto en Estados Unidos como en Europa, que se reconstruyeron las máquinas con los planos originales, siguiendo las técnicas de fabricación tal cual como él le había dado, y funcionaron a la perfección. Con lo cual, ¿Y en qué consistía exactamente la máquina analítica? La máquina analítica era una máquina programable que permitía hacer, según su programación, distintas cuentas, y incluso en ese punto se podía pensar que ya había una máquina a la cual se le podía dar un programa. O sea, si vamos a lo que era la máquina diferencial, que es la que él quería hacer para las tablas, era una calculadora avanzadísima, pero no programable. Ya la máquina analítica se puede pensar que era una máquina que tenía cierta programación. Eso sería lo que tenía, digamos, como elemento de la computación actual. Exactamente, sí. ¿Me esperás un minutito, que tengo una comunicación para hablar sobre otra persona, ya no sobre Charles Babbage, sino sobre una dama, sobre Ada Lovelace? Sobre Ada Lovelace nos va a contar Melina Maznata. Melina es magíster y especialista en tecnología educativa de la Universidad de Buenos Aires. Es la fundadora de Chicas en Tecnología, emprendedora social en temas de educación y tecnología con perspectiva de género. Hola Melina, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por atendernos. Contanos, ¿quién fue Ada Lovelace? Bueno, lo curioso es que cuando pensamos en la palabra polímata, es decir, esas personas que saben muchas cosas, pensamos en Leonardo da Vinci, pensamos incluso en Steve Jobs. pero una de las mujeres polímatas de la historia de la ciencia y de la tecnología es Ada Lovelace. Es esa persona que podía y era conocedora de la matemática, pero también ella se reconocía como poetisa, como una filósofa y como una persona que podía conversar en diferentes lenguajes. Lo interesante es que en su recorrido es la hija de Lord Byron, un poeta muy conocido inglés en una época convulsionada, en la que su madre no quería que su hija tuviera predisposición por las artes y la forma fuertemente en matemática, porque la madre también venía de ese recorrido y quería que su hija piense matemáticamente el mundo, se pueda desarrollar en un momento súper visionario, porque estas eran ciencias o espacios de desarrollo bastante masculinizados. Y a ella le gustaba decirse como científica poetisa, a la misma Ada, ¿no? Y lo interesante de Ada es que trabajó con Babbage muy codo a codo, sobre todo en esta máquina analítica, y de alguna manera se la reconoce en la historia luego, en la revisión histórica, como esa mujer que creó el primer algoritmo, como esa persona más que mujer, que crea el primer algoritmo, que hoy no podríamos pensar si es hombre o mujer, y nos olvidamos que tuvo un rol importantísimo en el desarrollo de la tecnología como hoy la conocemos. Y uno de los puntos que quizás es interesante es que siempre la cuestionaban, porque ella solía hacer preguntas incómodas, ir más allá, y en ese momento histórico le decían, pero vos pensás como un hombre, no está bien que hagas estas preguntas, y menos a la matemática o a esta máquina analítica. Además de su trabajo sobre la máquina analítica, se considera Ada Lovelace la primera programadora de la historia. ¿Qué otros aportes hizo, Melina? Y este no es menor, porque en ese momento la máquina analítica era como una gran calculadora que lo que se buscaba era automatizarlo y correr el rol del humano en ese sentido, pero ella fue más allá y dijo, bueno, pero podemos buscar la manera en darle instrucciones a esta máquina que no solamente sea matemático. Incluso algo que sentó las bases, y hoy en esta revisión histórica lo podemos entender, es que también ella, por esta predisposición a las artes, pensaba incluso en que era posible digitalizar hoy la música, algo que nos parecería súper loco en ese momento, pero ella lo estaba pensando, y algo que estaba pensando también, y que es uno de los grandes aportes, es cómo pensar en la implementación de esta tecnología y el impacto quizás que pueda tener en la vida de las personas. Algo que por ahí con Babbage tenían esta tensión, porque Babbage solamente quería comprobar algo y ella estaba pensando en cómo eso podía también ir más allá de la matemática y pensar en el impacto de las personas en este proceso, ¿no? Que hoy podríamos decir que la tecnología impacta todo el tiempo a las personas. Ahí los vemos juntos en imágenes a Babbage y Lovelace. ¿Cómo se la recuerda hoy en día, Melina? ¿Y a partir de qué momento, digamos, desde siempre su figura fue reconocida de esta forma, o hizo falta una revisión histórica para que podamos estar hablando, como lo haces hoy, de Ada Lovelace? Bueno, un año después de su muerte, las notas que ella trabajaba con Babbage y escribía empezaron a tener preponderancia, lo cual siempre pensamos en que tienen que morir las personas para que sean reconocidas. Igualmente en su círculo era una persona muy influyente, también por el segmento social al que pertenecía, ¿no? No dejaba de tener también mucho acceso a diferentes lugares y conocimientos. Y hoy se la recuerda no solo como la primera persona que programó en la historia de la humanidad, sino también, por suerte, empezaron a haber otros desarrollos en los que se la incluye a ella como reconocimiento de este rol preponderante de las mujeres. Y en esos desarrollos, de hecho, existe un lenguaje de programación, si bien ese lenguaje de programación que se llama Ada en su nombre, también tenemos satélites que se llaman Ada, o hay uno argentino, incluso de Satellogic. Existen diferentes formas de mencionarla y de recordarla, pero creo que algo importante que nos enseña la historia y de este recuerdo o esta traer a Ada en el escenario es que las mujeres estuvimos en diferentes momentos de la historia, del desarrollo de la ciencia y de la tecnología, y que debemos reconocer también esta mirada que además aportó muchísimo a lo que hoy entendemos como tecnología en sí misma. Y algo interesante también es que, por ejemplo, ahora hay varios concursos en donde se busca visibilizar a las mujeres en tecnología, la UTN y diferentes organizaciones y casas de estudios están haciendo concursos para visibilizar a las mujeres en tecnología y usan este nombre de Ada también para ponerla en este lugar preponderante e importante. Melina, muchas gracias por este ratito. Vamos a volver a consultarte seguramente. Gracias. Te mandamos un beso. Muchísimas gracias a ustedes. Chau, hasta luego. Seguimos Guido, y quería preguntarte ahora, bueno, ¿cómo comienza el proceso de automatización de datos? Bueno, ya hacia fines del siglo XIX en Estados Unidos había pasado un hecho bastante curioso. Ellos hacían un censo cada 10 años, un censo poblacional. En el año 1880 este censo les tardó 7 años en procesar los datos. Y con el crecimiento, que había un crecimiento poblacional muy grande, habían dado cuenta de que ya para el año 1890, para el censo siguiente, iban a tardar más de 10 años, con lo cual iban a estar todavía analizando el censo de 1890 cuando sea el censo siguiente. Y bueno, esto les disparó la idea a Hollerith, que era un joven que trabajaba en una oficina de patentes, y dijo, yo puedo usar las tarjetas perforadas para mejorar esto. Tengo un informe que justamente da cuenta de esto, la tabuladora de Hollerith, ¿no? De eso estamos hablando, te la presentamos. A fines del siglo XIX, la Oficina de Censos de Estados Unidos demoró casi 10 años en obtener los resultados finales del censo que había realizado en 1880, justo cuando debía emprender el nuevo estudio poblacional. Con el propósito de solucionar este retraso, el Instituto Gubernamental le encargó al estadístico Hermann Hollerith que aplicara su experiencia en tarjetas perforadas y llevara a cabo el censo de 1890 de una manera más eficiente. El inventor norteamericano desarrolló una máquina de tablas que se componía de un lector de fichas, un contador, un clasificador y un aparato de tabular. Para realizar el cómputo, Hollerith no se basó en la idea de las fichas perforadas del telar de Jacquard, un artilugio que empleaba tarjetas agujereadas para conseguir tejer patrones en la tela, permitiendo que hasta los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños. Por el contrario, se inspiró en lo que se conoce como fotografía de perforación. Se trata de un sistema que era empleado por algunas líneas ferroviarias de la época que expedían boletos con descripciones físicas del pasajero. Esta permitía que los conductores hicieran orificios en los boletos que describían el color de cabello, de ojos y la forma de nariz de cada persona. Esto le dio a Hollerith la idea de confeccionar una fotografía perforada de cada persona. Empleando este artefacto, se tardó 3 años en procesar la información. De esta manera, la institución tuvo un ahorro cercano a los $5 millones. Pero además, significó el comienzo del procesamiento automatizado de datos. Luego, Hollerith fundó la Tabulating Machine Company y vendió sus productos a diferentes países. De hecho, el primer censo que se hizo en Rusia en el año 1897 se registró utilizando este tabulador. En 1924 creó la International Business Machines Corporation, más conocida como IBM. Debido a su labor, Hollerith está considerado como una de las figuras fundamentales en el desarrollo del procesamiento de datos. Su invención de la máquina de tarjetas perforadas de tabulación marcó el comienzo de la era semiautomática para abordar el manejo de información de sistemas. Todavía estamos en lo semiautomático. ¿Cuándo aparecen las primeras computadoras? Bueno, más o menos alrededor de la Segunda Guerra Mundial aparecen las primeras computadoras de vuelta bastante primitivas, pero de ambos lados. O sea, del lado de Alemania, esto fue un privado, una persona por su cuenta construyó una máquina llamada la Z1, que fue una máquina completamente mecánica, pero ya tenía elementos de lo que se puede considerar una computadora. Y del otro lado, los británicos, esto sí un esfuerzo coordinado por el gobierno, de hecho un esfuerzo que fue secreto hasta la década del 70 y no se conoció. Tenían unas máquinas, dos tipos de máquinas que les permitían descifrar los mensajes alemanes, esto liderados por Alan Turing, que es considerado el padre de la computación. Y estas máquinas de vuelta eran muy rudimentarias, pero claves en automatizar ese tipo de descifrado. ¿Y qué tipo de operaciones podían hacer estas primeras computadoras? Estas eran, bueno, las que usaban los británicos para descifrar eran muy específicas para lo que tiene que ver con el análisis criptográfico. Por eso no se las considera tampoco computadoras 100% programables. Claro. Ya hacia el final de la guerra, del lado estadounidense surge lo que fue la ENIAC. ¿Qué es la ENIAC? ¿Qué fue? La ENIAC fue la primera computadora programable electrónica. Ya estamos hablando de tecnología que si bien no es exactamente igual a lo que tenemos hoy en día en el celular, en nuestro bolsillo, se empieza a aparecer, se empieza a acercar un poquito más a lo que... En un tamaño mucho más voluminoso, ¿no? Era mucho más grande, ocupaba realmente prácticamente un edificio, una habitación enorme, se puede pensar unas 25 toneladas, consumía una cantidad de electricidad impresionante. O sea, si hoy prendiéramos esa computadora usando la batería de nuestro teléfono, no duraría ni medio segundo. ¿Y qué sistema utilizaba? Era una computadora interesante porque utilizaba el sistema decimal. O sea, esa era una computadora que pensaba, entre comillas, pensaba de manera parecida a como pensamos nosotros, del 1 al 10. Claro. Todas las computadoras siguientes y en general se trabaja en binario, o muchas veces escuchamos hablar de los números, de los ceros y los unos. Y esto es mucho más sencillo para la computadora porque pensamos en que o no hay voltaje o hay voltaje. Ahora, ¿y la EDVAC, la que vino después, ya era binaria? La EDVAC ya era binaria y tenía otra innovación clave que para mí es todavía más importante que sea binaria, que es que podía almacenar los programas en su propia memoria. Cuando se dice que la ENIAC era programable, era con una serie de cables, parecido como los conmutadores telefónicos de antaño que se cableaba. Entonces, si querían, no sé, a la mañana hacer un programa y a la tarde hacer otro, tenían que parar la computadora, cablear todo. En el caso de la ENIAC, de la EDVAC, perdón, ya se usaban las tarjetas perforadas para definir los programas y los programas se almacenaban en memoria, muy parecido como hoy tenemos, no sé, bajamos un programa a nuestro celular, bueno, parecido, pero bueno, de manera más primitiva y con estas tarjetas. Tengo otro nombre propio, hay otra persona que aquí cumple un rol clave que es Grace Hopper. ¿Qué modificaciones introdujo Grace Hopper? Grace Hopper, visionaria, porque lo que ella planteaba era que comunicarse con la computadora, en el lenguaje de la computadora, iba a ser realmente complejo. O sea, hasta ese momento, si uno quería decirle a la computadora que haga 10 o 15 instrucciones, tenía que codificar esas 10 o 15 instrucciones. Ella lo que planteó es, ¿por qué no le hablamos a la computadora en inglés o en el lenguaje natural? Era una idea tan revolucionaria que básicamente le dijeron que no se podía, pero ella persistió y creó lo que se conoce como el primer compilador, que básicamente lo que hace es traducir los comandos en un lenguaje de programación a los comandos que la máquina puede interpretar. Tengo un informe que nos presenta a esta señora. ¿Quién fue Grace Hopper? ¿Quién fue Grace Hopper? Grace Hopper fue una oficial de la Marina de los Estados Unidos y una relevante científica de la computación. Nació en Nueva York en 1906 y desde muy pequeña demostró capacidad para las ciencias y la matemática. Se formó en varias escuelas privadas para mujeres y en 1924 ingresó en el Vassar College de Nueva York, donde estudió matemáticas y física. 4 años más tarde se graduó con honores. Luego fue becada en la Universidad de Yale, donde realizó una maestría y un doctorado en matemática. En 1943 se unió a las Fuerzas Armadas, institución que la envió a Harvard para trabajar en el proyecto de computación que dirigía el comandante Howard Aiken. Se trataba de la construcción de un ordenador electrónico llamado Mark I, para el que Hopper diseñó varias aplicaciones contables. En 1949 se sumó a la Eckerd-Mauchly Corporation como matemática senior y se unió al equipo desarrollador del UNIVAC 1. Conocido como la primera gran computadora lanzada al mercado en 1950, siendo más competitiva procesando información que la Mark I. Además, dirigió el desarrollo de programación automática para Remington Rand. Grace Hopper realizó el primer compilador para procesamiento de datos que usaba órdenes en inglés, conocido como Flowmatic, que se usaba principalmente para el cálculo de nóminas. Y desarrolló un programa que permitía traducir enunciados a un código binario comprensible para la máquina llamado COBOL. Grace Hopper se retiró de las Fuerzas Armadas en 1966, pero fue llamada nuevamente en 1967 para que estandarizara los códigos de alto nivel que usaban. En 1983 fue ascendida contraalmirante y en 1986 se retiró definitivamente. Luego se incorporó como asesora en Digital Equipment Corporation, donde participó en foros industriales y programas educativos hasta su muerte en 1992 a los 85 años. Esa fue Grace Hopper. Se habla de generaciones de computadoras. ¿Qué significa esto y cuáles serían las generaciones? Bueno, las generaciones lo que nos permiten es entender cómo fue evolucionando la computación desde estas primeras máquinas electrónicas de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy. ¿La primera generación es esa o más acá? No, la primera generación es exactamente esa. O sea, son la generación que indica que trabajaban con tubos de vacío o diodos y pequeños componentes electrónicos muy primitivos, muy lentos. Consumían muchísima electricidad, eran ineficientes, había que mantenerlas, hacerles mantenimiento todo el tiempo. Y lo que fue clave para la segunda generación de computación de las computadoras fue el transistor. Cuando surge el transistor en los años 50, que de hecho le valió el Nobel a Shockley y a su equipo, el transistor que básicamente permitió pasar de estos frascos de mermelada, que eran esos tubos de vacío enormes, a algo que ocupaba la uña de un dedo. Entonces ahí empezamos el camino de lo que se conoce como la miniaturización, que es empezar a tener computadoras cada vez más chicas, más eficientes en consumo energético y por supuesto más baratas, también más accesibles para un mercado cada vez más grande. Generación tras generación eso fue evolucionando, ¿no? Fue evolucionando hasta que llegamos a la tercera generación con circuitos integrados y la cuarta generación ya con microchips, como conocemos hoy. O sea, hoy en la palma de la mano, por no decir en la uña de un dedo, entra esa computadora que antes ocupaba 25 toneladas. Impresionante. ¿Y estamos, se puede decir en qué generación estamos? Se podría decir que estamos en los albores de la quinta generación, de la mano de cuestiones como la inteligencia artificial, lo demás, pero de alguna manera seguimos usando microchips. No es que estamos todavía usando computación cuántica o alguna otra revolución. Capaz que suceda en estos años o no, pero estamos, digamos, cerrando la cuarta, arrancando la quinta generación. ¿Y cómo llega la computación a la Argentina? ¿Cómo empieza esa historia aquí en nuestro país? Bueno, la computación a la Argentina surge en la década del 60, llegan las primeras computadoras del ámbito comercial, pero también llega una computadora muy importante que fue Clementina, impulsada por Manuel Sadosky. Manuel Sadosky fue o es considerado el padre de la computación argentina. Él se había formado en la UBA como físico matemático, pero realmente es recordado por su rol entre el año 58 y 66 en la Universidad de Buenos Aires, porque él crea básicamente todo lo que hoy disparó la computación argentina. Él crea el Instituto del Cálculo, que fue un instituto de matemática aplicada importantísimo. Él crea la primera carrera de computación científica, no solo en Argentina, sino en toda América Latina. Y impulsa esta computadora, traer una computadora que era algo revolucionario para la época. O sea, muy pocos gobiernos y siquiera países en el mundo tenían computación dedicada a la investigación. Manuel Sadosky, ese fue el pionero, entonces podríamos decir, de la computación en Argentina. Si querés escribirnos, podés hacerlo, podés mandarnos un mail a porqué@mandarinatv.com, en Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué, en Instagram y Twitter @porqué_tv. Guido, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, fue un placer escucharte y espero que volvamos a encontrarnos pronto. A vos te digo, quédate ahí porque vamos a seguir hablando de la evolución de las computadoras, Internet y la inteligencia artificial, algunos de los temas pendientes para esta tarde en Todo Tiene un Porqué. Esperanos. Continuamos con Todo Tiene un Porqué. Hoy estamos hablando de la evolución de la computadora y vamos a conversar un poco sobre Internet. Para eso ya recibimos a nuestro próximo invitado. Hoy nos visita Julián Dunajevich. Julián es licenciado en Ciencias de la Computación. Se desempeña como Subdirector General de Sistemas y Telecomunicaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP. Es miembro de la Comisión de Expertos de la Fundación Sadosky y es cofundador, junto con otros referentes, de LACNIC, del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe, del que fue el primer presidente. ¿Cómo estás, Julián? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por venir. No, por favor. Contame cuáles fueron los antecedentes de esto que hoy tenemos, la Internet, la red de redes. Bueno, a ver, muchos hablan de que el antecedente tiene que ver con la Guerra Fría y todo el tema también del lanzamiento satelital y todo eso. Sin embargo, fundamentalmente el antecedente tiene que ver con un tema que se estaba trabajando en cuanto a conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. Originalmente toda la transmisión era como una llamada telefónica, uno ocupaba el circuito de manera permanente y esa era la única vía de comunicación. El concepto de la conmutación de paquete estaba basada en la idea de poder dividir la comunicación en pedacitos y poder mandarla por diferentes lugares y que esa comunicación llegue. Ese fue el germen, digamos, de toda esta idea de Internet. ¿Y cuándo podemos decir que oficialmente empieza la historia de Internet? Oficialmente se habla del 83, cuando la red ARPANET digamos, ya empieza a utilizar un protocolo ya estandarizado, que era TCP/IP, que era un protocolo abierto e interoperable. En esa época las comunicaciones eran propietarias, digamos, entonces determinada computadora se podía comunicar con otra si era del mismo tipo, del mismo lenguaje, etcétera, etcétera, y este modelo justamente tuvo la ventaja y la virtud de ser un modelo abierto, entonces cualquier computadora con cualquier sistema operativo se podía comunicar entre sí. Y es en el 83 cuando se estabiliza y se crea de alguna forma la red ARPANET. Eso, ¿qué fue ARPANET? Bueno, ARPANET fue la red del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pero fundamentalmente fue una red en donde fundamentalmente estaban conectadas diferentes universidades y ahí fundamentalmente surgió y que después posteriormente se convirtió en la NSFNet, digamos, que ya fue la red académica en general, y ahí es donde fundamentalmente fue, digamos, más amplio, más popular y nada, las diferentes universidades se fueron conectando, inclusive también de Europa. Empieza entonces esta historia como un circuito, una red universitaria, podríamos decir. Fundamentalmente como una red académica, efectivamente, con el apoyo del área militar, pero fundamentalmente fue una red académica. Fueron de las cosas que uno dice, bueno, surgió por una necesidad del mercado, la verdad que no, no sale de ahí. Pasó muchísimo tiempo para que esto se haga realmente comercial. ¿Y eso en qué momento podemos decir que se vuelve masivo el uso de Internet y también comercial, no? A ver, comercial recién en el 89 empiezan a existir proveedores comerciales. Sin embargo, lo fundamental que ocurrió en ese momento fue justamente el surgimiento de la web. Hasta ese momento uno podía utilizar Internet para correo electrónico, transferencia de archivos, acceso remoto a computadoras, y esta idea de la web, de un modelo de hipertexto o hipermedia, fue lo que realmente generó el boom de Internet. ¿Y cuándo llega a la Argentina Internet? Bueno, tiene toda una historia. Uno podría decir, bueno, llega porque vino alguien y lo trajo, y la verdad que desde mediados del 85 que veníamos trabajando sobre esta necesidad, fundamentalmente en el ámbito académico, de contar con medios de comunicación. Cuando uno quería escribir un paper y publicarlo en una revista internacional, tenía que mandarlo por correo postal, que claro, vuelva, etc. Y bueno, arrancamos con todo un proceso, digamos, una red de correo electrónico inicialmente, y es en 1990 que la Cancillería, con un acuerdo con Entel en ese momento, genera el primer enlace analógico. En ese momento, en realidad, lo que se hizo fue conectar a la Cancillería a Internet. En esta idea de que Internet es una red de redes, estaba muy acotado. Y es en el 94, en 8 de abril de 1994, que la Universidad de Buenos Aires tiene el primer enlace de Internet. ¿Y cómo eran esas primeras conexiones a Internet? Bueno, obviamente por línea telefónica, ¿no? Sí, la primera conexión, bueno, a ver, la conexión a Internet era satelital, pero internamente los usuarios se conectaban fundamentalmente por línea telefónica. Inclusive se generó el 0610, para que la comunicación telefónica sea más económica, ¿no? Pero sí, fueron las primeras formas de conectarse. Bueno, uno recuerda el ruidito, ¿no?, que hacía cuando te conectabas, cuando el módem te conectaba, ¿no? Sí, sí, y el ruido más fuerte era cuando alguien levantaba el teléfono y estabas conectado, y que empezaba a decir, ¿quién está usando el teléfono? Claro, porque no se podían hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, hablando de red conmutada. ¿Qué relevancia tuvo, voy a leer, Tim Berners-Lee? Bueno, fundamentalmente fue el que creó el protocolo, el lenguaje que nos permite justamente implementar esto digamos, de la web o de ese modelo hipermedia, ¿no? Un protocolo que permite que el cliente o la computadora se conecte con un servidor y accede a información que puede ser texto, imagen, video, etcétera, ¿no? Ese fue el boom que se generó en Internet en ese momento. Tenemos un informe que nos cuenta sobre la famosa triple W. Si te parece, lo vemos, Julián, y seguimos conversando, ¿sí? Excelente. La triple W. Cada 12 de marzo se celebra la creación de WWW, sigla de World Wide Web, que en inglés quiere decir Red Amplia y Mundial, a la que desde entonces se suele confundir con Internet, pese a que no son lo mismo. Mientras que Internet es la red de redes, la WWW es el sistema que se utiliza para acceder a esta red. Además, la web permite la existencia de direcciones URL, un código HTML y el protocolo de transferencia de hipertexto o HTTP, entre otras cosas. Este sistema fue idea de un ingeniero inglés, Tim Berners-Lee. El británico trabajaba en la Organización Europea para la Investigación Nuclear y allí fue donde ideó un programa para él mismo al que llamó Consulta. Con este software podía almacenar información en archivos que contenían conexiones, hoy llamadas enlaces, dentro y entre archivos separados. Se comenzó a llamar hipertexto a esta técnica. Esta idea fue inspirada en el sistema propuesto por Vannevar Bush, denominado MEMEX, que plasmó en su artículo Tal y como pensamos, publicado en 1945 en la revista The Atlantic Monthly. En 1984, Tim Berners-Lee comenzó a trabajar en el diseño de la red de computadoras de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Allí desarrolló procedimientos que permitían que las máquinas pudieran comunicarse entre sí, al tiempo que posibilitaban que los investigadores controlaran computadoras remotas. 5 años más tarde, el ingeniero elaboró una propuesta para crear un sistema global de documentos de hipertexto que hiciera uso de Internet, con el fin de brindar a los investigadores la capacidad de compartir sus resultados, técnicas y prácticas sin tener que acudir al uso de correos electrónicos. La tecnología tenía el fin de satisfacer la demanda de intercambio automático de información entre científicos de universidades e institutos de todo el mundo. Ocurre que la Organización Europea para la Investigación Nuclear no es un laboratorio aislado. Por el contrario, es el punto focal de una comunidad extensa que incluye más de 17.000 científicos de más de 100 países. La idea básica de WWW era fusionar las tecnologías en evolución de las computadoras, las redes de datos y el hipertexto en un sistema de información global potente y fácil de usar. En marzo de 1989, Tim Berners-Lee escribió la primera propuesta para la World Wide Web y un año más tarde envió la segunda propuesta junto con el ingeniero de sistemas belga Robert Caliu. El documento describía un proyecto de hipertexto llamado World Wide Web, en el que una web de documentos de hipertexto podía ser vista por navegadores. A fines de 1990, Tim Berners-Lee tenía el primer servidor web y navegador en funcionamiento de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. La primera dirección del primer sitio web y servidor web del mundo fue info.cern.ch. Allí había una página que contenía enlaces a información sobre el proyecto WWW en sí, incluida una descripción del hipertexto, detalles técnicos para crear un servidor web y cómo generar enlaces a otros servidores a medida que estuvieran disponibles. El diseño pensado por Berners-Lee permitió un fácil acceso a la información existente. El servicio de búsqueda se basaba en palabras clave, ya que no había motores de búsqueda en los primeros años. Además, incluía la capacidad de modificar páginas directamente desde el navegador, siendo esta la primera capacidad de edición web. Uno de los contenidos de la primera página web fue la guía telefónica de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, un comienzo relativamente cotidiano para una de las maravillas tecnológicas de todos los tiempos. Veíamos en el informe, Julián, que no existían todavía los motores de búsqueda, ¿no? de Internet. ¿En qué momento aparecen? Bueno, inicialmente hubo un grupo de personas que dijo, bueno, vamos a ver cuál es el volumen de páginas web y digamos que existen a nivel mundial, y entonces lo que hicieron fue un algoritmo, un sistema que permitía hacer esta búsqueda de todas las páginas web que había. Cuando hicieron eso y vieron el caudal de información que había, se dieron cuenta que agregando un componente más ya podrían armar una lista de todas las páginas. Y ahí empezó la primera idea del buscador, un modelo muy rudimentario, pero sin embargo fue el origen de todo esto. ¿Cómo funcionan los buscadores? ¿Esto en qué momento fue lo que me estabas contando? En el 95 aproximadamente. Bien. Digamos, lo que hacen justamente es, bueno, las páginas web hoy en día, por un lado, tienen metainformación y además hoy en día lo que hacen es ya buscar a nivel de contenido, analizan la cantidad de accesos que se tiene a esa página, son modelos muy sofisticados, claro. Inclusive tiene mucho que ver con la parte de mercadotecnia y uno dice, bueno, ¿qué es lo primero que aparece? En muchos casos son los anuncios, claro. Etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual hay muchísima información, inclusive modelos predictivos que permiten justamente optimizar estos procesos, ¿no? ¿Qué es un captcha y a qué se llama bot? A ver, los bots son programas, ¿sí?, que lo que hacen es simular el comportamiento de lo que uno estaría haciendo entrando o accediendo a una página, ¿no? Entonces el programa dice, bueno, hay que poner el nombre, pongo un nombre, etcétera, etcétera, y voy ingresando y accediendo a la información. Entonces lo que hace el CAPTCHA es tratar de evitar, ¿sí?, que ese tipo de programas puedan acceder de manera automática. ¿Por qué? Porque muestran determinada información que uno tiene que interpretar y que normalmente un programa no los puede interpretar de manera automática. ¿Y eso? ¿Y por qué un bot no puede interpretar ese programa? Porque en general te piden letras, números, etcétera, que están armados a través de imágenes que son muy difíciles de interpretar. En otros casos es más complejo, como también a través de imágenes, ¿no? O sea, por ejemplo, cruces de calle, etcétera, etcétera, que para un programa es muy difícil de interpretar. ¿Me esperás un minutito, Julián? Porque creo que estamos como para hablar un poco de inteligencia artificial. Nos estamos asomando, ¿no?, al asunto. Espérame que ya vuelvo con vos, Julián. Ahora tenemos un contacto con Marcelo Rinesi. Marcelo es científico de datos, ha desarrollado software y modelos matemáticos para empresas de finanzas, juegos, seguridad, e-commerce y marketing, entre otras áreas. Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas tardes, gracias a vos. Contanos, ¿qué es la inteligencia artificial, Marcelo? Es siempre usar software para hacer algo que pensamos que hace falta pensar. Es una categoría subjetiva. Lo que ayer es inteligencia artificial, hoy es un producto comercial normal. Lo que decía recién Julián de interpretar imágenes, por ejemplo, cosas que eran captchas hace 5 años, hoy no se usa más porque se puede automatizar. Siempre es una frontera que se va moviendo. Bien. Es algo más social que técnico. ¿Y qué ejemplos podrías darnos de inteligencia artificial que esté en funcionamiento en este momento? Bueno, traducción es uno. Ya estamos acostumbrados a que el mejor jugador del mundo de ajedrez sea una computadora. Diagnóstico por imágenes, control de procesos industriales, muchas partes de ingeniería, que son cosas medio invisibles, pero que ya se aplican mucho y son parte de la economía. ¿Hay trabajos, Marcelo, que inevitablemente en el futuro o tal vez ya ahora en el presente sean realizados por robots? Todo trabajo ya tiene cada vez más inteligencia artificial, muchas veces de manera invisible. Un programa de televisión, por ejemplo, lo conduce un humano, pero la producción googlea todo el tiempo. Lo que va pasando no es tanto que desaparecen los trabajos, o casi todos los trabajos, sino que van teniendo cada vez más software, más inteligencia artificial detrás, y eso lo que hace es cambiar cómo se hace y quién lo puede hacer y por cuánta plata. En sí el trabajo no desaparece, va mutando. ¿Y qué va a pasar, digo, con el mercado de trabajo para humanos en este contexto? Es una especulación, ¿no, Marcelo? Sí. Lo que ya está pasando es que hay más desigualdad. Si vos tenés capital social, sos famoso, estás en el mejor de tu campo, te va mejor. Si no tenés eso, lo que está pasando es que cada vez más de la productividad de lo que haces no viene de vos, viene del software, y el software lo pone una empresa. Entonces, cada vez menos de lo que vos haces, la productividad te cae en tu salario. Es básicamente desigualdad, esencialmente, bien, por lo menos en esta etapa. ¿La inteligencia artificial puede reemplazar al trabajo intelectual, Marcelo? ¿O en todos los aspectos? No en todos. Lo que hace, por un lado, es que cosas que antes eran trabajo intelectual, como simplificar una ecuación, hoy es automático. En general, cambia la naturaleza del trabajo intelectual. Muchas veces hoy en día, responder una pregunta no quiere decir pensar la voz, sino pensar cómo hacer un programa que la piense. De hecho, ese es mi trabajo. Uh-huh. Ayudar a una institución, a una persona, no responder una pregunta pensándola yo, sino haciendo una máquina que le ayude a pensarla o que la piense. Eso cada vez más pasa en ciencia, en ingeniería, en administración, en estrategia militar, y se va a aplicar, cada vez va creciendo eso por ese lado. No pensamos, pero pensamos de forma diferente. ¿Y hay alguna manera de ejercer control sobre cómo funciona la inteligencia artificial? Siempre está esta idea de que se nos escape de las manos, ¿no? De que, bueno, supere nuestro control. No. Perdón, te interrumpo. Adelante, Marcelo. No, no. Es un problema institucional, no técnico. Cuando haces un avión, tenés décadas de experiencia y tradición y regulación en qué puede salir mal y cómo vigilarlo. En inteligencia artificial no tenemos eso. A ver, cuando Boeing tuvo ese problema con el 737 MAX, que se caía todo el tiempo, fue simplemente porque ahorraron costos donde no había que ahorrar costos y los reguladores medio que miraban por otro lado. Eso pasa todo el tiempo hoy en día en inteligencia artificial porque hay presiones comerciales para sacar todo lo más rápido posible y no hay un marco regulatorio ni una tradición de que eso tiene que hacerse con cuidado. Si vos tenés eso, inteligencia artificial, a ver, no es nada misterioso, no es que el software de traducción quiere controlar el mundo o tirar bombas atómicas. Es un problema de regulación industrial y casi de tradición social. Inherentemente no es más peligroso que cualquier otra cosa. Muchas gracias, Marcelo, por estos minutos. Te mandamos un abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego. Y hacemos ahora una pequeña pausa. Después de la pausa vamos a mostrarte cómo llega Internet a la Argentina. Hay cables submarinos. Te los vamos a mostrar. Espéranos. Seguimos en Todo Tiene un Porqué hablando de la evolución de la computadora y quería preguntarte, Julián, ¿a qué se llama la nube? Bueno, uno podría decir que es una falacia porque uno se imagina computación en la nube, cloud computing, como que en la nube están las computadoras y la verdad que no es así. Fundamentalmente tiene que ver con uso remoto de cómputo. Cómputo, almacenamiento. Almacenado etcétera. En otro lugar. Almacenado en otro lugar. Uh-huh. En vez de que uno tenga su propio data center, su propio super, digamos, cómputo en donde tiene nada, el uso de computadoras y ese uso de computadoras es exclusivamente para uno, lo que uno puede hacer es alquilar este uso de cómputo de manera remota y además uno lo puede inclusive alquilar por minutos, segundos, etcétera, ¿no? También está el cloud on-premise que uno dice no quiero alquilarlo, con lo cual tengo el cómputo propio y bueno, uso mis recursos propios, digamos. Te adelantaba antes de la pausa que, bueno, hay cables submarinos que conectan al mundo y de eso te habla el siguiente informe. Debajo de los mares hay más de 300 cables que recorren más de 1 millón de kilómetros y decenas de países costeros. De hecho, se espera que para 2021 la cifra haya alcanzado los 420 cables y 1.106 estaciones de entrada y salida. Este sistema hace posible que funcione Internet. Más del 95% del tráfico de voz y datos, desde las llamadas internacionales que hacemos hasta los mensajes que mandamos y nuestras conexiones online, pasa por esa infraestructura. La mayoría de estos cables pertenecen a redes sociales y buscadores y conectan los distintos continentes atravesando océanos. El primer tubo transoceánico que se construyó es el que conecta al Reino Unido con Estados Unidos. En un primer momento era de cobre, debido a que se usaba para operar el servicio de telégrafo. Con la llegada de Internet pasó a ser de fibra óptica. En la actualidad hay tendidos que conectan varios lugares de un mismo continente, como en el caso de Miami, desde donde salen varios cables que llegan hasta Centroamérica y Sudamérica. En el Caribe hay un mosaico de varias redes, mientras que Sudamérica tiene tendidos que la conectan con Portugal, y Centroamérica lo hace con España. Sin embargo, solo Estados Unidos y Canadá tienen conexiones que atraviesan el Pacífico y que los unen a Australia, el sudeste asiático y China. Por otra parte, en el otro lado del mundo, de países como España o Italia, salen cables que llegan a Egipto y desde allí avanzan debajo del Mar Rojo para llegar a las costas del Océano Índico. Asia también está absolutamente conectada por medio de tubos que atraviesan el mar de la China Meridional y el mar de la China Oriental, creando una red de fibra óptica que une Hong Kong con Corea del Sur, Japón y el sudeste del continente. Si bien algunos son más resistentes que otros, como los que conectan el Reino Unido y Estados Unidos, lo cierto es que todos están expuestos a daños. Así, 2/3 de las fallas de Internet se deben a accidentes con buques pesqueros y anclas de barcos. Estas redes también pueden verse dañadas por factores naturales como los terremotos. Aunque menos frecuentes, las mordidas de tiburones y los atentados pueden causar daños, tal y como ocurrió en 2014, cuando los proveedores de telecomunicaciones de Ucrania informaron que la actividad militar rusa en la península era responsable de las interrupciones del servicio de Internet. En Argentina, el balneario de Las Toninas, provincia de Buenos Aires, es un punto clave de nuestra conectividad. Allí llegan varios cables submarinos que, apoyados sobre el lecho oceánico, atraviesan el Atlántico para conectar a nuestro país con otros, permitiendo el acceso a Internet. Aunque hay otras conexiones, las de los cables son las que llevan la mayor cantidad de tráfico. Estos recorren la costa sudamericana haciendo pie en varias ciudades, uniendo a la Argentina con el resto del mundo. Así, pese a lo intangible de la red de redes, debajo de los mares del mundo existe un entramado de cables bien concretos que conectan las regiones más distantes del planeta. Un mundo de cables por debajo de nosotros. Muchas gracias, Julián, por haber venido. Gracias a vos. Un placer escucharte a vos. Te esperamos en nuestro próximo programa porque vamos a hacernos más preguntas, claro, buscaremos nuevas respuestas, pero sobre otros temas, porque ¿sabés qué? Todo tiene un porqué. Ahora, en la televisión pública te dejamos con Altavoz. Muchas gracias. Chau, hasta la próxima.